Hola, ¿qué tal están, Androvolutions? Bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. Yo soy LuisCaba97 y el día de hoy te traigo el unboxing del Doggy X5 que nos envió la empresa Banggood. Es un dispositivo muy competente en la gama media-baja. Tendremos que por $55 podremos adquirir un dispositivo con 5 pulgadas de pantalla en calidad HD. Tendremos Quad Core y bueno, realmente es que es un dispositivo muy muy bueno. Vamos con el video para que puedan conocerlo un poco y ya después tendrán en el canal el review completo. Bueno amigos, comenzamos abriendo la caja del Doggy X5 y en primer lugar nos encontramos con el dispositivo. Lo retiramos de la bolsa protectora y en primera instancia nos encontramos con un buen diseño. Esta vez no tenemos bordes ligeramente curvos ni nada por el estilo, sino que es un dispositivo prácticamente cuadrado, lo cual le da una apariencia muy elegante. Dejamos por un momento el dispositivo y veremos qué más hay en la caja. Nos encontramos con un cargador, un cable USB y el manual de usuario. Ahora veremos cada lado del dispositivo, comenzando por la parte frontal donde nos encontramos con la pantalla de 5 pulgadas a una resolución HD 1280x720 píxeles. En la parte de arriba nos encontramos con una cámara frontal de 2 megapíxeles, una bocina y el sensor de proximidad. Por último, en la parte de abajo nos encontramos con 3 botones capacitivos de opciones, home y retroceso. Si pasamos al lado izquierdo del Doggy X5 no tenemos nada. Del lado derecho nos encontramos con los botones de power y volumen. En la parte de arriba tenemos el jack de 3.5 mm para los audífonos y el puerto micro USB. En la parte de abajo ubicaremos una bocina y un micrófono. Ya por último en la parte posterior nos encontramos con la cámara de 5 megapíxeles, un flash LED y el logotipo de Doggy. Y si retiramos la tapa nos vamos a encontrar con una ranura para la micro SD de hasta 32 GB, dos ranuras para micro SIM y una batería de 2400 mAh. Bueno amigos, ahora vamos a encender el dispositivo para conocer un poco su capa de personalización. Pero si no quieres perder tu tiempo tratando de encenderlo sin conseguirlo, te recomiendo que quites ese plástico protector que incluye la batería. Te lo digo por experiencia. Bueno amigos, como podremos ver, nos encontramos con una capa de personalización algo distinta a lo acostumbrado. Si bien es cierto, no es de lo más bonita por el apartado de los iconos, pero este se puede reemplazar muy fácil con cualquier otro launcher. Google Launcher, por ejemplo, que nos ayudará a mejorar la experiencia de Android puro que tienen algunos apartados, como por ejemplo en la barra de notificaciones. Como vemos, contamos con una de las versiones más recientes de Android, Lollipop. Y es de agradecer ya que nunca tendremos una garantía de recibir actualizaciones con dispositivos chinos, así que por lo menos tendremos una de las más recientes. Y ojo que también tenemos una opción que podrán envidiar muchos, se trata de los gestos. Ahora podrás ir con tu amigo fresón que tiene un LG G4 y echarle en cara que tienes mucho más gestos que su celular, incluido el famoso Note Code. ¿Y sabes qué es lo mejor? El precio. Tanto así que si algún día no tuvieras dinero para comprar comida, sería muchísimo más sencillo conseguir el Doggy X5. Sí, en serio. Esto está avalado por los expertos. Así que ya lo saben, si buscan un dispositivo low cost, con buenas características, esta es tu mejor opción. Espera muy pronto el review para conocerlo a fondo. Recuerda que yo soy LuisCaba97 y nos vemos en la próxima evolución. ¡Chao!